Terrestres funcionan de la misma manera, tienen dos procesos fundamentales. Uno es la captación de energía, que es necesaria para la vida en todas las fases, en todas las, tanto sean microorganismos como animales superiores, como vegetales, todos necesitamos energía y nutrientes. Y ahí los únicos seres capaces de aprovechar energía natural, la energía del sol, son las plantas verdes, las plantas que tienen clorofila, que son verdes. A través de las hojas realizan una función y captan energía. El resto de los seres, la única energía que pueden aprovechar del sol es el calor, que, bueno, ayuda, pero desde luego no la pueden almacenar. Entonces las plantas verdes captan energía y esa energía que fijan las plantas en su organismo y almacenan en su organismo la aprovechan el resto de los seres. Primero los que se llaman consumidores primarios, que son los herbívoros, que cuando se comen la planta aprovechan la energía que la planta ha fijado. A los herbívoros se los comen los carnívoros, a los consumidores secundarios, que aprovechan la energía que sacó el consumidor primario de la planta. Y si hay uno que se coma al carnívoro, pues también aprovecha energía, se lo coma vivo o muerto. O sea, por ejemplo, un necrófago, un buitre, está aprovechando la energía que aprovechó la oveja al sacarla de la planta que tomó del sol. Esa es la cadena alimentaria, lo que suele llamar cadena trófica o pirámide trófica. Los nutrientes los toman las plantas por sus raíces del suelo y cuando a la planta se la come el herbívoro, está tomando también los nutrientes. Cuando al herbívoro, la oveja, se la come el carnívoro, el lobo, está aprovechando los nutrientes, el calcio o el potasio que tomó de la planta, la oveja. Cuando el superpredador se come al lobo o el necrófago se come el cadáver del lobo, está aprovechando también los nutrientes, circula, recorre también toda la cadena trófica, recorre los nutrientes. Pero con una diferencia fundamental con la energía, los nutrientes no fluyen indefinidamente como la energía, porque no hay una fuente indefinida como el sol, sino que se obtienen del suelo y tienen que volver al suelo. Y vuelven, de hecho, en forma de pues, las plantas, las partes muertas de las plantas, las hojas o los tallos, los frutos caídos, las partes de la planta que no aprovecha, que no asimila el herbívoro, que vuelven al suelo como excrementos, o los cadáveres de los mismos animales que vuelven al suelo también. Pero si simplemente se acumularan encima del suelo, se acabarían agotando los nutrientes del suelo, entonces hay algo más ahí, no encima del suelo, sino dentro del suelo. Y es un elemento fundamental de los ecosistemas de los que nos solemos olvidar, porque además no se ve, no es nada llamativo, primero porque el suelo es opaco y después porque la mayoría de la vida que ocurre dentro del suelo es microscópica y es el eslabón de los descomponedores, que son los que devuelven los nutrientes para que vuelvan a entrar en el ciclo de la vida y vuelvan a ser utilizados por las plantas y vuelvan a recorrer toda la cadena trófica. Pues el suelo es difícil de entenderlo porque es un criptosistema, no se ve, es el único, la caja negra de un sistema agrario. Entonces, puedes pensar que ahí es donde radica la clave del funcionamiento del sistema agrario a través del manejo de la materia orgánica y la creación de un suelo vivo. Y eso es un arte, y los agricultores lo saben. Si tuviéramos que definirlo de alguna forma, podríamos decir que el suelo es un medio heterogéneo, compuesto por tres fases, básicamente la fase sólida, que es la fase mineral, en la que se forma, que es la base de la estructura del suelo, de la arquitectura del suelo, una arquitectura que permite un espacio poroso que posibilita la vida, la dinámica de agua, la dinámica de gases. Junto con la materia orgánica, junto con el mundo vivo del suelo, esa arquitectura ya tiene otra serie de funciones, otra serie de propiedades emergentes, como es, por ejemplo, la estabilidad estructural.
que le da al suelo una serie de funcionalidades al suelo de cultivo que son muy interesantes. La fase líquida, que es la solución del suelo, y la fase gaseosa. El suelo no solamente es un medio, un sustrato para las plantas, sino que el suelo es un componente básico para la biosfera. No solamente es el depositario de la mayoría de la biodiversidad en el planeta, es el sustrato físico en el que se establecen todas las actividades humanas, actividades industriales, actividades lúdicas, la vida se establece sobre el suelo. Y por otra parte es un regulador para que la vida se dé con esta dinámica en la que podemos vivir los seres vivos en las que la biosfera se desarrolla. Si tuviéramos que definir la materia orgánica así muy brevemente, podríamos decir que es un conjunto de materiales orgánicos de procedencia biológica, mayoritariamente de la dinámica de la bioquímica, de restos vegetales, animales, macro y microorganismos. También del metabolismo de los seres vivos, los compuestos que ellos crean en su metabolismo también son compuestos orgánicos que están en el suelo. En relación a la materia orgánica, creo que es muy importante ahora destacar que estamos en un momento, en los últimos 15-20 años, en los que se está estudiando la materia orgánica en sus aspectos más ecológicos en relación a la ecología. Es decir, hablamos de funcionalidad de la materia orgánica. No hablamos de un parámetro, sino que hablamos de los servicios que presta el suelo en relación a su relación con el medio mineral y con el medio vivo. La materia orgánica en el suelo realiza un montón de funciones, pero yo creo que la más importante es que posibilita la vida en el suelo. Y la posibilita porque es energía solar almacenada que llega a los microorganismos del suelo. Yo creo que es el elemento principal. Además, pues colabora en mejorar la porosidad porque facilita los agregados, incrementa la absorción de agua, la retención de agua, mejora el pH, tiene un poder tampón muy grande, tiene una serie de ventajas químicas, pero yo creo que la más importante, y sobre todo desde el punto de vista biológico, es la de que es la materia, es la energía que necesitan los seres del suelo para vivir. ¿Qué es ecología? Pues si lo metemos en el mecanicismo, pues es definir cuáles son los elementos y los mecanismos claves en la gestión de un sistema agrario, ¿eh? Y para mí solo hay uno, la diversidad. Y la diversidad está en el suelo, está representada, como hemos ya dicho varias veces, en la fauna del suelo, así con diferentes aspectos funcionales, es decir, tanto en la transformación de la materia orgánica, como en el mantener el equilibrio e indiscutiblemente los fitoparásitos, que hemos visto que lo hemos transformado en los herbívoros del suelo, es decir, las ovejas, que en el suelo podan las raíces para que broten y tengamos una mayor capacidad. En un gramo de suelo asociado a las raíces de las plantas pueden vivir 80, 90 millones de células microbianas. Unas están más activas y otras menos. Todos esos microorganismos interaccionan de una forma u otra con las plantas y entre sí. De manera que unos son beneficiosos finalmente y otros son perjudiciales para los cultivos. Nosotros nos centramos sobre todo en microorganismos beneficiosos para las plantas. Y en general hay dos mecanismos por los que estos microorganismos ayudan a las plantas. Uno es favoreciendo su nutrición, bien generando nutrientes nuevos de la atmósfera, como en el caso de la fijación de nitrógeno, o bien facilitando la absorción de los nutrientes que ya existen en el suelo para las plantas. Y el otro gran mecanismo es contrarrestando la acción de otros microorganismos que son parásitos o patógenos para las plantas, de manera que se evita la acción negativa de todos esos microorganismos. Las micorrizas es el resultado de una asociación simbiótica, que significa vivir en común, con beneficios mutuos para ambos componentes, y los componentes son las raíces de las plantas y determinados hongos del suelo, llamados por ello hongos formadores de micorrizas. Como resultado de esa simbiosis,
la planta se beneficia enormemente de estar asociada con el hongo y le da múltiples beneficios, desde aporte de nutrientes, protección frente a estreses, sea salinidad, sequía, y también la protege, le da más resistencia a luchar frente al ataque de patógenos o de contaminantes, como suelos contaminados por metales pesados. El hongo, como casi todos los microorganismos, necesita que se le den fuentes de carbono, fuentes de energía ya elaboradas, porque él no las puede captar directamente del suelo. Entonces la planta se lo da y la planta se los prepara por medio de la fotosíntesis, que es lo que le va a dar compuestos carbonados a la vida y energía a la vida de la planta, y también se los transfiere en la raíz al hongo que vive en simbiosis con la planta. En el caso de la fijación de nitrógeno, pues en ese caso solo hacen las bacterias, solo son los únicos seres vivos que tienen una enzima que se llama nitrogenasa, que captura el nitrógeno que está en la atmósfera y lo llevan a formas asimilables para la planta. En el tema de absorción de agua es más propio de la micorriza, las hifas, esos filamentos externos que tiene cuando el hongo ha colonizado la corteza de la raíz, emite una cantidad de filamentos. Para hacernos una idea, un centímetro de raíz micorrizada puede tener un metro de esos filamentos. O sea, hemos multiplicado enormemente su capacidad de captar nutrientes y agua. El nitrógeno es, después del carbono, el elemento estructural más importante de los seres vivos. Forma parte de los ácidos nucleicos y sobre todo de las proteínas. Y por tanto todos los organismos necesitan nutrirse con nitrógeno en cantidades importantes. Las plantas no les pasa igual, y cuando no tienen suficiente nitrógeno, en el caso de un agricultor, hay que aportárselo externamente. Los fijadores de nitrógeno lo que hacen es captar el nitrógeno molecular de la atmósfera, que es abundantísimo. 70% del nitrógeno, de los gases de la atmósfera son nitrógeno molecular, y convertirlo en amonio o amoníaco, que pueden ser usados directamente por las plantas, ¿no? De manera que se hace independiente de los niveles de nitrógeno en el suelo. Esto, desde el punto de vista agrícola y ambiental, es importantísimo, porque tiene dos grandes contrapartidas. Por un lado, dejamos de aportar nitrógeno a los suelos, el nitrógeno fertilizante, del cual, como mucho, la planta va a aprovechar el 50%. El resto, el otro 50%, se pierde por lixiviación o se pierde en forma de óxidos de nitrógeno que contribuyen al efecto invernadero. Y por otro lado, si no aportamos nitrógeno al suelo, dejamos de fabricarlo, con el consiguiente ahorro energético. Aproximadamente se necesita 5 toneladas de petróleo para producir una tonelada de nitrógeno fertilizante, ¿no? Los microorganismos del suelo no solo desarrollan funciones para darle como biofertilizantes, para el ciclado de los nutrientes que son alimento de la planta, del nitrógeno, del fósforo, micronutrientes, etcétera, o les protegen frente a estreses. Hacen otra cosa muy importante y menos conocida, que es mejorar las propiedades físicas y fisicoquímicas del suelo. Mejoran la calidad del suelo. Y un factor muy importante es la formación de agregados hidroestables de partículas de suelo. Para que lleguen a un tamaño ideal, intervienen ciertos compuestos que liberan las bacterias y que sirven como gomas, para entendernos, y fijar partículas. Y luego esos filamentos característicos de los hongos, en ciencia se llaman hifas, y actúan con ese filamento, rodea y llega a obtenerse unos tamaños de partículas agregadas de una gran calidad y resistentes al agua, lo que mantiene unas propiedades físicas extraordinarias para que se produzca bien el enraizamiento, se mantenga lo que se llama la estructura del suelo, etc. La agregación del suelo es una función dinámica de los suelos, de todos los suelos. La agregación es la consecuencia natural de las sinergias que se establecen entre el medio mineral y el mundo orgánico. Y dentro del mundo orgánico, básicamente, los agregados que nosotros conocemos y que están más en relación con nuestro
estabilidad estructural en los suelos de cultivo son los agregados que se establecen entre las sustancias húmicas y la parte mineral del suelo. Los agregados se pueden formar también por la acción de macroorganismos como la lombriz de tierra en sus deyecciones. La lombriz, con los mucílagos que fabrica en su intestino, hace que esas deyecciones tengan una serie de componentes que permiten una agregación, un pegamento de esa parte mineral y esa parte orgánica. Las uniones que también se establecen entre los componentes que segregan ciertas plantas en la rizosfera o bien con las hifas de los hongos también permiten una agregación. De ahí, por ejemplo, la importancia de los abonados en verde. Pero esa agregación tiene un tiempo determinado. Nosotros podemos manejar la agregación del suelo con un manejo agrícola específico dependiendo del tiempo de separación que tengamos entre cultivos o de qué es lo que queramos hacer para ese suelo con una prontitud o con una lentitud determinada. Quizás el buscar agregación del suelo sea uno de los objetivos más importantes a la hora de manejar el suelo.